Mañana es el Día Mundial del Melanoma. Hablamos del tipo de cáncer de piel más peligroso, del que en Aragón se diagnostican cada año más de 100 nuevos casos. Los expertos recuerdan que el riesgo de padecerlo aumenta durante el verano y por ello insisten en la importancia de utilizar el protector solar. Según la Academia Española de la Dermatología, en el último año se han notificado más de 75.000 nuevos casos de melanoma en nuestro país. Más de 100 se diagnosticaron en este hospital clínico. Un tumor maligno cuya incidencia aumenta en verano, ya que su principal causa es el sol. El melanoma está relacionado con las dos cosas. Una exposición crónica, o sea que todos los días están trabajando en el campo, pues tienen más riesgo, y también los que vamos de vacaciones cada año a la playa. Evitar las franjas de más exposición al sol, usar gorra o caminar por la sombra. Son recomendaciones que se repiten cada verano, y no es para menos. El cáncer de piel es el más frecuente del mundo, 16 veces más que el segundo, el de mama. Me pongo poca cantidad, voy poco protegido, por mucho que en el envase me ponga 50. Es sin duda un elemento fundamental para evitar un melanoma, el buen uso del protector solar. Ya no resulta tan raro el utilizar protección solar, siempre lo digo, diaria, todos los días del año, haga frío, haga calor, esté soleado o esté nublado, pero sigue habiendo un público que no ve todas esas ventajas que nos puede aportar, sobre todo a nivel de prevención de cáncer de piel. Y autoexplorar nuestra piel, observar la evolución de posibles lunares o lesiones pigmentadas, atención a posibles modificaciones o algún tipo de dolor en ellos, y seguir un año más las recomendaciones para poder disfrutar con seguridad del sol.